Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddy Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Shalom. 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 Eso es judío. En hebreo. Pero significa eso que tú dijiste. Hola, ¿qué tal? Pero en términos profundos significa paz y bienestar. Como es lo que yo te deseo a ti y a cada amigo televidente. En todo el planeta, porque este programa es planetario, lo ve todo el mundo. Así es. A través de las redes. Coincidimos con eso. ¿Verdad? Un programa que se está colocando en el gusto internacional. Mucha gente felicitándonos. Es cierto. Sí, me siento bien. Así que vamos al mamo, ¿verdad? Arranque, pa. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, afirmó hoy que el gobierno sigue trabajando en la implementación de fuentes de empleo como una forma de contrarrestar la crisis económica desatada por el COVID-19. El mandatario estuvo en el Hospital Félix María Goico de Villajuana y equipó las áreas de emergencia y de odontología del centro asistencial. Maciel Genao se encuentra en estos momentos en el centro de salud para darnos los detalles. El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento y equipadas nuevas áreas en el Hospital de Especialidades Médicas Dr. Félix María Goico, conocido como el Hospital de los Billeteros en Villa Consuelo. El mandatario enfatizó en sus palabras que el gobierno sigue trabajando en la implementación de fuentes de empleo como una forma de contrarrestar la crisis económica desatada por el COVID-19. Cada día tratando de recuperar, de relanzar la economía, de crear empleos, empleos y empleos para que toda esta crisis de la pandemia desde el sector salud y esa consecuente crisis económica que ha venido y que está afectando a miles y miles de ciudadanos, nosotros a final de año ya lo podamos ver como una pesadilla del pasado. Las áreas reinauguradas son la de emergencia, unidad de odontología y la parte de infraestructura del centro de salud, que fueron sometidas a una ampliación y remozamiento para mejorar la calidad de los servicios, para lo que fue invertido un total de 22 millones de pesos. El centro cuenta además con 54 camas de internamiento, 13 consultorios, 8 cunas neonatales, 4 camas prequirúrgicas, 7 de posparto, 8 postquirúrgica, una sala de labor de parto y 4 cirugía. Que fueron sometidas a una ampliación y remozamiento para lograr ofrecer servicios dignos y con la calidad que merecen sus usuarios. A partir de ahora, la emergencia del centro asistencial dispondrá de un consultorio de triaje, salas de nebulización, medicación, reanimación y observación polivalente con 5 camas para un costo superior a los 3 millones de pesos. Terminado el acto de inauguración, el mandatario realizó un recorrido por las remodeladas instalaciones de este hospital. Gracias a nuestra compañera Maciel Genao. Y a propósito de enfrentar el problema económico, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que el gobierno ha contenido el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar y de otros artículos que han venido aumentando en los últimos días. Veamos. El pollo iba subiendo. Inmediatamente el presidente y el equipo agropecuario lo intervino y usted ha visto cómo el pollo ha ido bajando y está estable. Los huevos, que también tenían el mismo destino, pues también se han comportado de una manera. Hoy todos los supermercados, todos, lo que he leído, todos hasta el día, hasta esta hora, están a 5 pesos los huevos. Indica que la intervención del gobierno con el sector agropecuario ha generado un descenso en algunos de los productos agrícolas, en la mente de él. En ese mismo tenor sigue la gente con el grito al cielo, fruto del encarecimiento de los productos de primera necesidad. Nos vamos al otro lado de la República Dominicana, a Pedernales, donde empieza la patria. Por ahí tenemos a nuestro corresponsal Domingo Mejía con los detalles.
La canasta familiar ha registrado incremento en los últimos días y los productos de primera necesidad se encuentran en las nubes, lo cual ha generado una preocupación entre comerciantes y amas de casa. Como nosotras que sufrimos consecuencias de eso. Que hoy tú compras una sopita en 5 pesos y ya mañana está 8. Eso es. Que el pobre lo que se deja morir del hambre, porque el pobre no va allá que comer. Porque el pobre que ha hecho un día de trabajo en 500, 600 pesos no le da para comer con él y su familia. Él y su familia no comen con los 500 pesos. La provincia de Pedernales ha sido una de las más afectadas con el incremento de los productos, ya que es una provincia donde no hay empleos. Mira, el celo estaba primero a 80. De 80 llegó a 90. De 90 se puso a 100. Y en pocos días ya está haciendo de él. La gente merma todo. Eso se debe a la escasez de cerdo que no hay en el país. Tal como lo dice un poeta callejero llamado Bulín 47, esto no se sabe dónde vayas a parar. A propósito, la Asociación de Ferreteros pidió al gobierno que haga todo lo posible por impedir el incremento del alza y el alza de los precios de los productos ferreteros, indicando que el incremento de los mismos ha mermado la cantidad de personas que van a sus negocios a adquirir productos. El Estado pues se suple del mercado local, y si el mercado local ha hecho todas estas transformaciones en los precios, pues también va a haber disminuida la cantidad de unidades que va a poder entregar a la población. Los ferreteros advierten que el incremento en las materias primas afectará a los que buscan ser beneficiados en el proyecto gubernamental Familia Feliz. En ese mismo tenor, un importante grupo de representantes del sector ferretero del país, miembros de la Asociación Dominicana de Ferreteros, pidió al gobierno del presidente Luis Abinader autorizar importaciones de materiales de construcción para así combatir la especulación en los precios de estos insumos. Nuestro experto Edwin de la Cruz nos dice más. La Asociación Dominicana de Ferreteros solicitó a las autoridades autorizar las importaciones de los materiales de construcción con facilidades por un tiempo determinado para regular de esta manera los precios de esos productos que han experimentado alzas significativas y desproporcionadas. El gobierno debe aperturar un diálogo con la industria local y exigir los costos de producción de estos materiales, porque entendemos que hay un aspecto muy importante especulativo. Además, también estamos solicitando al Estado Dominicano facilidades para importar materiales de construcción de alta calidad que rindan los requerimientos necesarios para una buena obra. Y demostrar de esta forma que podemos tener estos materiales mucho más asequibles al consumidor. Las facilidades que le estamos pidiendo al gobierno es para que cuando lleguen la varilla y cemento aquí a República Dominicana, no nos la pongan en China, aunque las varillas son de Turquía, el Indocal y en la aduana, que nos ponen tantas trabas que se nos daña el acero ahí y el cemento se nos pone duro en el muelle. Indicaron que a pesar de que la pandemia ha afectado los mercados internacionales, hay un porcentaje importante de especulación en los precios que se han establecido. Ahora mismo, en lo que se vive en el área de ferretería, no es justificable. Por tanto, hay especulación en el mercado ferretero y esto, las razones no son otras que la especulación clara y llana. Tanto los dueños de ferreterías como también los constructores expresaron preocupación por los incrementos, advirtiendo que el costo de las viviendas ha incrementado en más de un 30%. Nosotros colocamos vivienda, para hablarle de manera puntual, el año pasado, principio del año pasado, a 1.800.000 pesos. Esas viviendas, los presupuestos nos están dando que van a subir por encima de 2.400.000 pesos. Un alza bastante elevada. En porcentaje es enorme, entonces eso impacta bastante. Estamos hablando de más de un 30% del valor de la vivienda. Manifestaron además que si los incrementos de esos materiales continúan, el gobierno no podrá desarrollar efectivamente el Plan Nacional de Viviendas.
Gracias a Edwin de la Cruz. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, dijo que las presiones sobre los precios son transitorias y que hacia el segundo semestre del año la inflación convergerá en torno a un 4%. Valdés Albizu sostuvo que el alza inflacionaria es consecuencia de la subida de los precios internacionales de las materias primas como la harina, la soya, el maíz, el petróleo y también por el impacto rezagado de fenómenos climáticos. El gobernador del Banco Central reafirmó que la economía dominicana terminará el año con un crecimiento de 5.5% a 6%. Adelantó que se evalúan medidas adicionales de facilidades de liquidez que serán presentadas a la Junta Monetaria para dinamizar aún más los sectores productivos. Lo cual, junto a varias obras importantes que han sido anunciadas por el gobierno central, conjuntamente con la participación del sector privado, deben dinamizar de forma importante la economía del presente año. En ese mismo tenor que preocupa a toda la colectividad nacional, el economista Fabricio Gómez Mazar afirmó que las alzas de precios de productos de primera necesidad que se están registrando obedecen a que se está regularizando la producción en el campo dominicano. El experto en asuntos económicos, al ser entrevistado en Diálogo Urgente, dijo que el incremento de precios en muchos productos será pasajero. Cuando hay un aumento de precio, implica un incentivo para que los productores aumenten la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos aumentos de precio son reflejo de que los productores están anticipando una recuperación económica, aunque lenta, pero sí una recuperación económica, y comienzan a producir bienes y servicios. Gómez Mazara dijo que se espera que los aumentos de precios no sean permanentes, ya que habrá un incentivo para aumentar la producción nacional. Hora de pasar con nuestra experta en mejorar y aumentar el acervo económico en Market, Economía y Negocios. Hablamos de nuestra compañera Jennifer Peña. Socialismo árabe, ideología política que combina elementos del socialismo con una gran vocación que trata de unificar los distintos países del mundo árabe, aunque sigue muchas de las políticas sociales y económicas del socialismo europeo. Difiere de este en que conserva una fuerte identidad cultural y espiritual árabe.